Si hay alguna duda razonable en cuanto a la culpabilidad del acusado, el veredicto debe ser inocente. Si no la hay, puede con toda tranquilidad de conciencia declararlo culpable. Pero en cualquiera de los dos casos, recuerden, el veredicto final debe ser unánime. Si lo encuentran culpable, la condena es indefectiblemente la pena de muerte sin apelación. Señores miembros del jurado, pueden retirarse. Les recuerdo que tienen por delante una enorme responsabilidad. Está en juego la vida de un hombre. Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Me parece que de acá no nos vamos más. Esto último sí que fue inesperado, ¿eh? ¡Ja! Linda sorpresa. Ojalá supiera cómo hacer para terminar con ella. Perdón. En el mundo de la publicidad, le dije que trabajo en una agencia de publicidad, ¿no? A mí no. Bueno, en la publicidad hay gente muy rara. No sé si rara, pero hablan de una manera muy extraña. Supongo que su trabajo también pasará lo mismo. Bueno, es... ¿Usted qué trabaja? ¿Yo? ¿Yo soy el relojero? ¿En serio? Así es. ¿Relojero? Sí, ah, claro. Los mejores relojeros tienen que ser europeos. Como le decía antes, en la agencia, cuando una reunión llega a un punto muerto como esta, nunca falta alguien que salta con una idea brillante. ¿Qué es que le dio brillante? Me mata, me mata. Porque nunca puede largar una idea sin decir antes alguna frase ridícula. Como por ejemplo... ¡Ajústense los cinturones! ¡Ahí va una idea! Sí, ya sé, es una estupidez. Ni siquiera gracioso. Sí, mire, quiero decirle algo. Y se lo quiero decir delante de todos.